La Escuela Superior Luis Muñoz Rivera de Utuado, ahora conocida como la Escuela Especializada en Bellas Artes y Música de la Montaña, cuenta con un amplio programa de música donde los estudiantes pueden escoger entre el coro, la banda o la rondalla. Este último es dirigido por el maestro Jonathan Montalvo. La rondalla es una agrupación que se distingue por utilizar instrumentos de cuerda pulsada, como por ejemplo el cuatro puertorriqueño, la guitarra, la mandolina, el tiple. Y también tenemos instrumentos complementarios como la percusión menor, el bongó, las congas, el güiro y también incluimos el bajo. Muchos estudiantes entran como principiantes a la rondalla y con la práctica y el pasar del tiempo van evolucionando en la ejecución del instrumento, al igual que la armonía entre los compañeros. El camino he visto mucho crecimiento, no solamente en el ámbito musical, sino también en el personal, como estudiantes, como compañeros. También he visto un crecimiento en todos los aspectos. Como músico, pues claramente, ¿verdad?, dan sus primeros pasos, aprendiendo acordes, aprendiendo a tocar melodías, aprendiendo un poco de la lectura. Y al final, pues he visto cómo hemos llegado al punto de preparar repertorio para podernos presentar. Y así ha sido un proceso largo, pero productivo. Algunos estudiantes hablaron sobre sus experiencias dentro de la rondalla, confirmando que este grupo musical ha dejado huellas en su vida estudiantil. Pues ha sido una experiencia buena, han habido altas y bajas, buenos momentos y pues es algo bonito y se disfruta con los compañeros. Mi experiencia en la rondalla ha sido sumamente emocionante, lleno de momentos brutales con mis compañeros. He tenido la oportunidad de presentar en muchos sitios que pues normalmente la gente no puede ir. Pues ha sido muy buena, ya que el aspecto de tocar en grupo, el pasarla bien, ir a varios lugares, a pasar el rato y tocar el instrumento que me apasiona, pues es muy importante. Bueno, pues la experiencia pues ha sido espectacular, me encanta, se hacen amigos y familia. Aunque pues siempre hay sus altas y bajas, como siempre hay en cualquier grupo, en cualquier lugar, pero siempre bien. Maravilloso en realidad el hecho de poder presentar con mis compañeros y aparte de durante los años conocer más gente en todo esto, las presentaciones, cada una más hermosa que la anterior, han sido cosas maravillosas. Pues ha sido una buena experiencia desde un principio, ¿verdad? El maestro siempre está ahí para apoyarnos. La rondalla, entre otras cosas, ha ayudado en la formación musical de cada estudiante y les ha abierto puertas para darse a conocer a otras personas. De igual forma, sus integrantes han logrado la unión de todos los instrumentos para que suenen unísono en una misma melodía. Humildad, respeto y disciplina son algunas de las cualidades que distingue a un músico exitoso. Pero, ¿qué otros consejos le ofrecen ellos a los jóvenes? Pues que no se quiten, que si les gusta y les apasiona la música, como a mí y a mis compañeros, que metan mano, practiquen, no se rindan, si no les sale una pieza, no se frustren. Y seguir practicando 1 o 2 horas al día si se puede, ¿verdad? Si no, aunque sean 15 minutos que cojan el instrumento. Porque mi consejo es para las personas que les llama la atención la música, que tienen una oportunidad aquí grandiosa en la rondalla, que si les gusta, que se dediquen a ello, que la música se trata sobre responsabilidad, dedicación, paciencia y respeto hacia todos. Si le tienes respeto a la música y lo más importante es practicar todos los días y tener ese enfoque siempre en que si me gusta la música voy a luchar por eso. Que si les gusta, que lo prueben, que si les llega a gustar, pues la van a pasar bien. Bueno, un consejo pues es que siempre sean humildes, sean respetuosos y amar lo que hacen. Y si les gusta hacer algo, luchen por ello. Nunca se quiten, si van a empezar en la música, si están en intermedia ahora mismo y están buscando un programa de música en sí, un programa de cuerda, la rondalla es una manera muy buena para empezar, en la cual puedes desarrollar muchas habilidades
lo que es la lectura y todo eso. Y pues, que practiquen, practiquen, nunca se quiten. Métanle horas, métanle minutos, todo lo que puedan. Hagan todo lo que puedan por la música. Primeramente practiquen y que en verdad tengan la pasión por la música. Que en verdad sientan que es lo que quieren. Siendo La Rondalla un grupo escolar, han tenido la oportunidad de presentarse en otros lugares, como en fiestas navideñas celebradas en Utuado, festivales y actividades benéficas, e incluso han logrado presentarse en la televisión de Puerto Rico. Su director, Jonathan Montalvo, comparte su experiencia al frente de este grupo y exhorta a los jóvenes a ser parte de La Rondalla de la Escuela Luis Muñoz Rivera en Utuado. Pues mi exhortación a todos los jóvenes es a seguir su pasión, ¿verdad? Si te apasiona la música, el arte, es una experiencia donde te vas a poder expresar, ¿verdad? Por medio del arte, vas a poder disfrutar, tener diferentes experiencias, no solamente las académicas, sino que vas a tener oportunidad de conocer compañeros nuevos, amistades nuevas, presentarte en diferentes sitios. Todo esto te va a ayudar en tu crecimiento profesional y como estudiante y como músico también. Con la misión de promover el talento local, Enfoque Juventud resalta a los estudiantes de La Rondalla, un grupo que ha puesto en alto el nombre de la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera de Utuado, la escuela especializada en Bellas Artes y Música de la Montaña.